En este video te hablaré de dos funciones nuevas que nos trajo Apple en iOS 17.3 que debes conocer. Pero antes, recuerda suscribirte a este canal si no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. ¡Empecemos! Ok, mi gente, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que tengamos la última actualización. Nos vamos a ir a configuración, buscamos general, aquí buscamos actualización de software y aquí verificamos que tengamos iOS 17.3. Si no la tenemos, le damos aquí donde nos diga actualizar dispositivo y ahí le damos y esperamos que termine. Ok, luego que tengamos nuestro dispositivo actualizado, nos vamos a ir a configuración, buscamos donde dice Face ID y código. Aquí le ingresamos nuestro código y aquí dentro pues bajamos un poco hasta abajo donde está la nueva función que dice protección del dispositivo en caso de robo. Vamos a activarla. Esto lo que hace es que agrega una capa de seguridad extra a nuestro iPhone en caso de que nos roben nuestro iPhone y la persona sepa la contraseña y se encuentre en un lugar desconocido, pues lo que hace es que le va a requerir a la persona el Face ID o tu cara, o sea que no va a poder hacer ningún cambio en el dispositivo. Ok, la segunda función son los playlists colaborativos en Apple Music. Así que nos vamos a Apple Music, buscamos la sección de playlists. Aquí tenemos nuestros playlists que hemos creado anteriormente, pero vamos a crear uno para este ejemplo. Vamos a crear uno, vamos a ponerle el nombre colaboradores y le damos crear. Nuestro playlist ready y lo que hacemos es que vamos a agregar música. Vamos a agregar estas canciones aquí para propósitos de prueba. Entonces, ahora lo que hace esta nueva función es que nos aparece este icono aquí de una persona, le damos aquí y nos sale este nuevo mensaje que nos dice invitar personas a participar. Cualquier persona con el enlace podrá cambiar el orden de las canciones y editarlas. Esto va a hacer que cuando le enviemos el link a nuestro contacto, nuestro amigo, ella se convertirá en un colaborador nuestro. Así que podrá reaccionar a la música, darle like, compartirla, también cambiar el orden de las canciones. Así que mira, vamos a darle aquí a probar colaboradores y empezar colaboración. Vamos a esperar que esto nos genere el enlace. Aquí pues ya tenemos el enlace, vamos a darle copiar. Ok, ahora lo que hacemos es que buscamos nuestro contacto en WhatsApp, por ejemplo, y le enviamos el link y esperamos que ella lo acepte. Nos sale esta notificación de que la persona ya pudo aceptar la colaboración y lo que hacemos es que salimos de aquí y entramos al playlist colaborativo. Aquí nos salió un mensajito, vamos a darle aquí. Y como pueden ver, la persona ya aceptó, vamos a aprobarla. Aquí la aprobamos. Listo, ya la persona está colaborando con nosotros. Ahora, por ejemplo, como pudieron ver aquí, la persona le dio like a esa canción. Ahí reaccionó con un emoji de fuego. Y como podemos ver aquí, nuestro colaborador está agregando canciones a nuestro playlist y está reaccionando a las canciones con emojis. Puede cambiar el orden de las canciones, agregar canciones y reaccionar, etcétera. Así que, mi gente, como pueden ver aquí, podemos reaccionar con emojis, poner en favoritos, etcétera. Así que estas son las nuevas funciones que nos trajo iOS 17.3. Espero que este video les haya servido. Suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima.